Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la Fundación Hispano-Cubana. Hemos tenido previamente a las 5 una rueda de prensa en la que Rosa María, Regis y Carlos han dado explicaciones a los medios que espero que salgan esta noche y mañana profusamente. Y yo simplemente explicarles que la Fundación lo que hace es servir de marco de referencia y de escenario por dos motivos. Uno, porque nos sentimos estrechamente vinculados a la figura de Osvaldo Payá. Osvaldo fue patrono fundador de esta casa en el año 96. Nuestra relación con el movimiento Cristiano de Liberación ha sido intenso y continuado, y estamos al servicio de todas las iniciativas que vayan en la dirección de la libertad de Cuba, y sin duda alguna la figura de Osvaldo es señera y de Arcepero señera en esta dirección. Yo simplemente agradecerles su presencia y decirles que no solamente es una obligación el derecho de ceder esta casa para la Unión de la Liberación y para la familia de Osvaldo, sino es un honor porque hayan elegido esta institución para expresar sus puntos de vista y sus conclusiones después de 7 meses de incertidumbres, de investigaciones, de preguntas, de contraste de informes, y tanto el movimiento cristiano como la familia Payá han llegado a conclusiones definitivas que se irán confirmando a lo largo del tiempo, y que esperamos que lo de hoy sea un punto de partida. Nada más, muchas gracias. Le doy la palabra a Rosa María Payá. Muchas gracias a Guillermo. Comentábamos hace unas horas en la conferencia de prensa que realmente nos sentimos en casa, y bueno, así me siento en medio de ustedes. Para mí es realmente un honor estar hoy aquí. Les doy las gracias a todos por venir, por apretarse para caber en este espacio que, bueno, que tan amablemente pues nos han brindado. Yo no tengo un discurso preparado. A mí me gustaría que más que un discurso, esto fuese una conversación. Siento que tengo mucho que escuchar y mucho que aprender también de ustedes que, bueno, que están aquí sentados frente a mí hoy. Hace unos minutos hemos terminado una conferencia de prensa donde explicamos recapitulamos hechos que mi familia y que el movimiento ya había venido anunciando y publicando en la medida en la que nos fuimos enterando de lo ocurrido. Como ustedes saben, el 22 de julio, mi padre, Osvaldo Payá y Harold Cepero, que quizás ustedes pues no lo conozcan, pero es un muchacho de 32 años que llevaba 10 años en el Movimiento Cristiano de Liberación, que fue expulsado de la Universidad de Camagüey por promover el proyecto Varela, y que finalmente pues entregó su vida por la causa de los derechos de todos los cubanos, también de nosotros que estamos hoy fuera de Cuba. Nosotros hemos explicado en esta conferencia de prensa que, según las informaciones que tenemos de los testigos que escucharon a la policía contar las declaraciones que habían tomado aquel mismo día en el hospital a los testigos presenciales o supuestamente presenciales, estas declaraciones decían que había otro auto que se movía paralelo al auto en que viajaba mi padre. Y que estaba, y las personas de este auto estaban ya en el lugar de los hechos en el momento que llegaron los testigos, y estas personas sacaron a los sobrevivientes extranjeros y escucharon cómo Ángel le decía: ¿quiénes son ustedes y por qué nos están haciendo esto? Nosotros sabíamos ya eso, nosotros sabíamos que el carro había sido embestido y había sido sacado de la carretera por otro auto, porque nosotros recibimos esa información directamente de las personas que recibieron los mensajes de auxilio que enviaron Ángel y Aaron
unos instantes después de ocurridos los hechos, esos mensajes nosotros no los teníamos en nuestro poder, solo sabíamos que existían, ya los tenemos y ya los estamos publicando. Con esto quiero decir, yo finalmente he conversado con Ángel Carromero, pero Ángel Carromero no me ha dado ninguna cosa nueva. Él solamente me ha confirmado que en efecto ellos fueron embestidos por otro auto y fueron sacados de la carretera y que inmediatamente otros hombres que llegaron en otro auto pues sacaron a Ángel y a Aaron del lugar de los hechos. Todo lo que yo sé es que unas horas después a nosotros nos informaban que mi padre y que Harold estaban muertos. Con esta información pues sabemos ya de manera definitiva que lo ocurrido no fue un accidente y pues pedimos a ustedes y a todos los amigos que nos quieran ayudar pues que lo hagan para que se realice una investigación que aclare lo sucedido. Nosotros tenemos todo el derecho y tenemos la responsabilidad además de saber cómo ocurrió y quién o quiénes son responsables de estas muertes. Y hablo de responsables porque nosotros no estamos acusando, nosotros no estamos buscando culpables, pero nosotros necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber la verdad porque somos personas que luchamos por los cambios en Cuba y creemos que para que los cambios sean verdaderos debe haber un reconocimiento de toda la verdad. Para que el proceso de reconciliación, de perdón que nuestro pueblo necesita sea un proceso real para llegar a una democracia donde los cubanos podamos vivir realmente en armonía y decidiendo y definiendo cuál será nuestro futuro, pues tiene que haber un proceso de reconciliación. Y ese proceso tiene que pasar por el reconocimiento de toda la verdad. Y bueno, en eso también estaban inmersos mi padre y Harold en el momento de sus muertes, estaban trabajando por la campaña del Camino del Pueblo, que bueno, como estoy segura, que ustedes todos conocen, es una iniciativa no solo del Movimiento Cristiano de Liberación, sino de gran parte de la oposición pacífica dentro y fuera de Cuba, que lo apoya, y cuando digo lo apoya, digo lo suscribe. El Camino del Pueblo no pertenece a un movimiento o a una organización, sino a todos los que estamos de acuerdo con él y los que estamos de acuerdo en trabajar por sus objetivos. El Camino del Pueblo viene a ser entonces pues la iniciativa de unidad de la oposición cubana. Esta oposición cubana que finalmente se ha puesto de acuerdo en cuanto a los objetivos. Por supuesto que tenemos diferentes tendencias, por supuesto que tenemos diferentes proyectos, que tenemos diferentes estilos, pero todos estamos de acuerdo en que los cubanos tenemos que tener los derechos, porque somos seres humanos. Y bueno, entonces podemos ponernos de acuerdo en qué pasos básicos pues dar para que el proceso de transición sea pacífico y sea efectivo. Y esto es el Camino del Pueblo. Dentro del Camino del Pueblo se insertan iniciativas como el Proyecto Varela, que ustedes por supuesto conocen, algunos de ustedes trabajaron en el Proyecto Varela, y que bueno, está avalado por más de 25.000 cubanos que están todavía pues demandando la realización de un plebiscito para que la ley cambie, para que se respeten derechos como la libertad de expresión, de asociación, para que haya elecciones libres. Nosotros, como Movimiento Cristiano Liberación, y también con el apoyo de muchas organizaciones y de ciudadanos cubanos, estamos en un proceso de recolección de firmas para el Proyecto Heredia, que es una ley de reencuentro nacional que se apoya de la misma manera que se apoya el Proyecto Varela en la Constitución, para garantizar los derechos ciudadanos de todos los cubanos, también de los cubanos que viven en el exilio. Por eso es tan importante, porque es llamada también Proyecto Heredia en honor al poeta desterrado, al poeta del exilio, y eso es lo que busca realmente un reencuentro nacional que creemos necesario en nuestro proceso, y pide por ejemplo también pues la entrada y salida libre de todos los ciudadanos cubanos del territorio nacional que no ha venido con esta reforma que sabemos que no entrega pues todos los derechos a los ciudadanos. Ya estoy hablando más de lo que pensé que iba a hablar, así que bueno, pues espero escucharlos a partir de ahora. Vamos.
duda la manifestación más, digamos, más llamativa y evidente es el hecho de la constatación y los testimonios que avalan lo que nos temíamos todos, que aquello no fue un accidente, sino que fue un atentado con resultado de muerte, que es un poco el resultado de la básico de la intervención de Rosa María esta tarde, Rosa María esta tarde, ¿no? A partir de ahora, si les parece, abrimos un turno de preguntas. Sí, por un lado me ha dicho Regis que efectivamente se abre un turno de preguntas y que contestarán los dos indistintamente las preguntas que se hagan. Sí, vamos a ver, primera pregunta. Sí, hola, Rosa María, presentamos antes de mi hasta conmigo. Primero agradecerte que hayas tomado el batón que dejó tu padre. Yo conocí a tu padre, colaboré con él en Cuba y conocí a Harold también porque soy avileño por matrimonio. Y trabajé con Harold en la pastoral juvenil en Ciudad Real. Entonces, Rosa, eso que acabas de decir, nosotros teníamos el convencimiento moral de que eso era así. Ahora, eso hace falta demostrarlo al mundo. Y ustedes hacen bien en pedir una investigación internacional, pero nosotros hemos dicho desde el principio, no hace falta que la nombre ningún organismo internacional. Se me corta la palabra por la emoción, perdón. No hace falta tampoco que lo autorice la dictadura castrista, no hay que pedirle permiso a la dictadura para eso. Te propongo, lanzo la propuesta. No sé, podía nombrarse una comisión, las personas que se parezcan o le parezcan al movimiento de Cristina García, personas de reconocido prestigio internacionalmente y que le tomen testimonio a Romero, le tomen testimonio a este chico, a Aaron, que ellos digan lo que vieron. No sé si Carromero, cuando habló contigo, te dejó que él podía dar ese testimonio delante de otras personas, lo que te dijo a ti decir sobre otras personas. Y luego, dentro de Cuba, también se podía nombrar una comisión independiente, sobran las personas dentro de la oposición, dentro de los grupos de derechos humanos, con capacidad para llevar esa investigación allí dentro. Y luego, el gobierno sabemos ya lo que dijo, y no creo que se salga de ahí, pero están las actas del juicio. Esa es la versión del gobierno, de ahí no se van a salir. Pero están los abogados de Ángel Carromero. Entonces, creo que esa comisión que el Movimiento Cristiano de Liberación con todo el derecho pide, se puede formar sin que la dé nadie. Formémonos nosotros mismos. El problema de Cuba es un problema de cubanos. Pues resolvámonos nosotros. ¿Que podemos tener garantías internacionales? Pues muy bien. Esta misma casa es un ejemplo de la solidaridad que nos hace falta. Pues, si te has reunido con Alejo Vidal Cuadra, te has reunido con el señor Alejo Vidal Cuadra, te has reunido con el señor José María Aznar, pues mira qué garantías más hacen falta. Pues, seguramente habrá, y estoy diciendo nombres así, boludo, pero habrá muchos más. No sé, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, la periodista Rosa Montero, pero son nombres que me salen así porque estoy seguro que te dirían que sí, ¿sabes? Pero que hay muchos más. Pues se nombra la comisión, se hace la investigación, y los resultados que dé se publican y estoy seguro que los va a querer el mundo entero. No hace falta ni que lo autorice la dictadura ni que lo nombre en ninguna comisión internacional, aunque sería lo ideal, pero hagamos cosas, no esperemos, no nos sentemos a esperar. Es mi humilde criterio, ¿verdad? Te agradezco mucho las palabras, la solidaridad y la intervención. Sí te digo que no estamos sentados esperando, ¿no? Todas las informaciones que nosotros vamos teniendo, pues las vamos diciendo. Pues ojalá pueda conformarse esta investigación. Ahora no vamos a dejar de pedir por todas las vías y de buscar soluciones que estén encaminadas a revestir de seriedad y de legalidad esta investigación. Mira, los hechos que tenemos los hemos dicho. La investigación que hemos podido hacer la hemos hecho y estamos abiertos a todas las opciones, a todos los amigos, a toda la solidaridad y a todo lo que
lo que nos puedan ayudar o a todo lo que puedan iniciar por ustedes mismos sería solamente pues coordinarlo entre todos. Ahora sí, te digo nuevamente, nuestra posición no ha sido pasiva. En todo momento hemos estado buscando la verdad y hemos pedido apoyo para esta investigación que aclare hasta el final qué fue lo que ocurrió y cómo murieron mi padre y Jaro Severo. Y eso vamos a seguir haciendo dentro y fuera de Cuba. Así que te agradezco todo el apoyo. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, la señora Di Porro, pero por favor que sean preguntas lo más breves posibles porque hay una amplia observación. Una observación, una pregunta. Ya, claro. Yo quiero saber, ¿se destruyó el coche? Porque si el coche no se ha destruido, cualquier abogado, criminólogo, puede ver exactamente lo que pasó. Porque yo lo vi el segundo día y me di cuenta que tú... Había sido un crimen. Nosotros no tenemos ningún acceso a ese tipo de pruebas, a ese tipo de evidencias. Todo está en manos del gobierno cubano. Por tanto, no tenemos manera de saber si se destruyó o no se destruyó. Nosotros desde el primer momento pedíamos hablar con los sobrevivientes y ni tan siquiera eso fue concedido. Nosotros ni tan siquiera pudimos entrar al juicio, juicio en el que no creíamos, juicio que descalificamos desde el principio porque Ángel es inocente. Pero fuimos precisamente porque era nuestra única oportunidad de ver a Ángel Carromero. Y la seguridad del Estado, la policía, tomó la ciudad y no permitió que mis dos hermanos y yo llegáramos a la puerta del tribunal. Estuvimos todo el día, que duró el juicio, un día completo, parados en la calle, a 100 metros de la puerta del tribunal, rodeados de agentes de la seguridad del Estado y de policías. Por tanto, hay un límite y ese límite lo pone el gobierno cubano para acceder a estas pruebas. Pero hay otras, que son los mensajes de texto, que son la misma versión y las fotos que el gobierno cubano ha dado, que están llenas de lagunas y de contradicciones. Está la palabra de Ángel Carromero, que yo creo porque yo fui a corroborar ellos con Ángel. Él no me dijo nada nuevo. Yo solamente estaba confirmando lo que ya sabía, y lo que ya sabía me había venido por fuentes externas a él. Eso es lo que tenemos y con eso pues empezamos a trabajar. Sí, vamos a ver. No, una nueva pregunta, no, hay varias preguntas, sí. Sí. Bueno, Rosa María, primero bienvenida a España. Nos hubiera gustado que, como Pablo hubiera estado aquí también, desgraciadamente no puede ser de hecho. Desde el 2006 con mucha gente, Fernando Sabater, Gordi Arán, la gente de Bastalla del Foro de Hermo, hemos estado siempre siguiendo el proyecto de Hermo. Y mi pregunta es, ¿cuán receptivas han sido las autoridades españolas contigo para la resolución de ese misterio que ha sido el accidente donde perdió la vida tu padre y hija? Muchas gracias. Yo no he tenido ninguna ayuda explícita ni concreta del gobierno español para la realización de esta investigación internacional. ¿Alguna pregunta más? Ya, yo he discutido mucho en toda esta etapa porque nunca he creído la corrupción del gobierno cubano y reafirmo y lo digo todos los días que a las 12 de la noche de ese día yo recibí un correo de Regi que decía que el carro estaba siendo investido y sacrificado de la carretera. Eso lo digo y me dijo, pero yo lo reafirmo, yo lo recibo. Gracias. Bueno, yo solo quería pues apuntar un pequeño detalle con toda la información o la desinformación que hemos tenido, que ha tenido la opinión pública durante todos estos meses. Respecto a las fotos, lo que hemos visto hasta ahora que el régimen ha presentado, lo único que podemos decir y lo único que hemos podido confirmar en nuestras conversaciones con los testigos, sobre todo con Ángel Carromero, es que esa foto, ese arbolito que ustedes han visto, ese automóvil chocado, pues abollado en una puerta, pues no es real. La única versión que tenemos es, la única información que tenemos, y es la que nos confirma Ángel Carromero y Aaron Modi, es que ellos iban en un automóvil, estaban siendo perseguidos, les dieron un golpe, lo sacan de la carretera, pero no se impactaron contra ningún arbolito.
A partir de ahí sacan a Ángel y a Aaron del automóvil y Osvaldo y Harold quedaron vivos dentro del automóvil. Es solamente apuntar un detalle porque es fundamental. Estamos pensando en las imágenes de un automóvil que se ha impactado contra un árbol. Hasta ahora eso nos han confirmado que eso no sucedió. Simplemente dar ese detalle en cuanto a la información. Yo quería, ahora mismo le di la palabra, pero en fin, realmente hoy es un día un poco especial y, en fin, nuestras relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores no sé cómo van a ser de aquí en adelante, pero me temo que voy a tener que poner una hucha ahí a la salida. Y el asunto es el siguiente, es que hoy el testimonio del ministro parece que corroboraba, según su conocimiento, que aquello había sido un accidente, pero una hora después, Rosa María y Regis y Carlos vienen con un testimonio que consiste en decir no fue un accidente, fue un atentado. Entonces yo creo que eso es lo nuclear de esta historia. Y no lo dicen porque lo imaginen, o que opinen, o se lo teman, como nos lo imaginábamos, opinábamos y nos lo temíamos todos, sino porque hay un testimonio de Ángel Carromero que dice que no fue un accidente. Entonces, a mí me parece que esa es la cuestión definitiva en el presente y en el futuro, y eso es lo que abre una vía de reclamación, de justicia, de verdad, de investigación, en un futuro de reconciliación, porque aquí no se pretende revanchas, lo que se pretende es una transición pacífica hacia las libertades en un país libre, y en el por el que está esta fundación y están tantas personas de buena voluntad, ¿no? Pero a mí me parece que ese es el tema clave coincidente con la intervención del señor ministro esta tarde. Sí, tiene usted la palabra. Una pregunta. Soy Duarte Junior de la plataforma internacional Pueda Mostrarse Ya. Gracias por esta oportunidad de hablar contigo, Rosa. Gracias por venir. Quería preguntarte, he entendido que estabas en Bruselas, has estado hace poco, que acabas de llegar, no sé si en Bruselas o en otro... En Ginebra. En Ginebra, perdón. Y me imagino, quería preguntarte a la Unión Europea, me imagino que no podrás decir países en concreto si tenéis ayuda para poder llevar adelante esta investigación, pero ¿tienes ayuda general de la Unión Europea para poder el caso, la verdad sobre el atentado a tu padre y al otro Yajaro, esclarecerlo? ¿Tienes ayuda de la Unión Europea? Concretamente no. Sí, tengo que decirte que tenemos muchos amigos solidarios y que se han ofrecido a ayudar. Ahora, no te puedo hablar de acuerdos concretos ni de decisiones ya tomadas porque aún no se han dado. Pero bueno, esperamos poder hacerlo. Suerte. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí al final, a fondo, por favor. Buenas tardes. ¿Ciertos dirigentes políticos del PP han recibido alguna ayuda, algún tipo de algo? Hemos recibido solidaridad, hemos recibido pues sus condolencias, su acogida y sí desde el primer momento un mensaje positivo y de empatía y de ayuda para nuestro empeño de que se investigue y se esclarezca lo ocurrido. Sí, bueno, antes de si no hay más preguntas antes de cerrar la sesión de informativa, querría abrirlo del tema europeo, decir lo siguiente. Si realmente la línea política a partir de la tarde del día de hoy es que no fue un accidente, sino que fue un atentado o resultado de muerte, realmente yo creo que las políticas revisionistas de una tercera vía en relación a la Unión Europea, francamente, yo no sé qué país lo va a defender, porque claro, estamos ante un crimen de Estado. Y esto es como se llama el asesinato del principal líder de la oposición. Yo personalmente creo que toda esa tercera vía impulsada e ideada por Moratinos y Zapatero y fantasmagóricamente apoyada por algunas otras personas, yo creo que realmente no tiene viabilidad. Si realmente estamos delante de estos testimonios recientemente manifestados, es ante un atentado y no ante un accidente.
en relación al tema europeo, ¿no? Y bueno, le doy la palabra. Sí, solo una cosa. Ese testimonio que te dio Ángel Carromero, que le dio a usted, ¿lo vieron con intención de hacerlo público o de dárselo a una comisión si se nombra esa comisión? Se lo digo. Yo conversé con Ángel Carromero y le pregunté la verdad sobre los hechos y él, de manera coherente y racional, me dijo la verdad. Yo creo que debemos darle la oportunidad ahora de que hable él por sí mismo y las preguntas pues se las haremos de manera directa. Sí, tengo esta palabra pedida. Juan Carlos, sí. Hablamos un poco más alto. Vale, también tuve la desgracia de sufrir junto a él los movimientos de la Fuerza de la Sociedad. Yo creo que las preguntas sobre la investigación también, pero creo que lo digo después. No te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? No se sé, oye. No se escucha. No me escucho. Que es necesario en Cuba ahora mismo. Y también para los que están fuera de Cuba, mirando a Cuba. Y hay que saber algo de una manera muy clara. Osvaldo Payá ha sido asesinado no por lo que hizo, sino por lo que podía hacer en el futuro. Y ese testigo son los cubanos que lo tienen que recoger y hacer que lo que ha perpetrado el gobierno cubano fracase. Ese es el objetivo por encima incluso de una investigación de la Unión Soviética que es fiscal. Es el tratado de constitución que mira al futuro, no que se revolee el banco. Insisto, Osvaldo Payá ha sido asesinado por lo que podía hacer en una transición que ya ha empezado de alguna manera. No por lo que había hecho, que era tan preocupada, ¿cierto? Pero sobre todo porque no lo hecho. Y son los cubanos y otros que acompañan a una campaña como el camino del pueblo los que tienen que dar una respuesta en vez de quedarse ahora aquí. Es una cosa que probablemente no puedo ver. Regis. Sí, gracias Juan Carlos. Siempre tenemos muy en cuenta tus observaciones y tu apoyo a nosotros. Quiero decir algo. Definitivamente no vamos a mirar al pasado. El Movimiento Cristiano de Liberación nunca ha mirado al pasado. Se ha enfocado en el presente y en el futuro de los cubanos. Y es precisamente la causa del asesinato de Osvaldo, por no mirar al pasado, por no admitir ese cambio fraude que el régimen cubano está intentando vender desde hace unos meses, que parecen algunos en el mundo libre pues, dispuestos a comprar ese cambio fraude, que trabajando en ese camino del pueblo, que es la respuesta de los líderes, de los activistas, de la mayor parte de la oposición pacífica cubana a esos cambios fraudes, precisamente que más que una transición lo que están es intentando pues legitimizar el continuismo de esta oligarquía en el poder, de estos que hasta ayer se presentaban como la opción ideológica para un pueblo y que ahora son, no son más que la opción de dueños, de capitalistas de este pueblo y de empleadores capitalistas de este pueblo. Vamos a continuar hacia adelante, el compromiso es con la verdad, por supuesto, es pues que se haga luz pública sobre lo que pasó en el minuto después que salen que son sacados del automóvil Ángel y Aro, qué fue lo que pasó, cómo fue que asesinaron a Osvaldo y a Aro, pero definitivamente nuestro compromiso es con ese trabajo, es con esa vía del camino del pueblo y pues no nos vamos a detener ante ningún cambio fraude, ante ninguna presión de ninguna democracia, de ninguna tiranía por impedir que el pueblo cubano pues alcance su derecho participando y siendo él pues el actor directo de su propio destino. Entonces, sí, la palabra. Sí, justamente, mirando hacia el futuro también, yo soy un PIDEM en el nombre del Grupo de Trabajo Internacional, no hace falta que recuerde el apoyo que tenéis de nuestra formación, clarísimo y desinteresado y constantemente reforzado. Mirando hacia el futuro, ¿qué análisis me hacéis de la posibilidad de que haya un sucesor a Raúl Castro?
que anunciaba el otro día. Y a lo mejor esté en una fecha ya concreta. Algo aquí tenemos todo. ¿Qué parece? Bueno, gracias por venir y gracias también por todo el apoyo que recibimos y la solidaridad que recibimos de UPyD. Nosotros estamos trabajando porque el sucesor de Raúl Castro sean los derechos de los cubanos. Y ese es nuestro proyecto, pero no solo nuestro proyecto, es el camino del pueblo, que es el proyecto de la mayor parte de la oposición, y es también el deseo del pueblo cubano, un pueblo cubano que sometido, que en situación de peligro, un pueblo que teme porque la represión es fuerte, porque la represión es evidente, porque la opresión contra el que se atreve a pensar diferente y a luchar por los derechos de su prójimo, pues existe y es muchas veces aplastante. En estas condiciones, el pueblo cubano habló hace 10 años cuando más de 25.000 personas le exigieron al gobierno cubano la realización de un plebiscito que todavía no ha sucedido. Nuestro programa es por los cambios reales que no han venido ya, por las reformas que se han comenzado a realizar hace alrededor de 4 años y que no han entregado los derechos al pueblo. Nuestras esperanzas no están en lo que pueda hacer una clase dirigente que ha demostrado no tener voluntad para hacer un cambio real. Nuestras esperanzas están en lo que el pueblo sea capaz de hacer, y realmente tenemos esperanzas porque el pueblo lo está haciendo. En medio del sufrimiento, en medio de la opresión, pero lo está haciendo. Sí, ¿alguna pregunta más? Si no es así, vamos a levantar la sesión agradeciendo su presencia y la del apoyo que tenemos de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Asuntos Sociales, que es importante para esta casa, y agradecer que estén ustedes aquí. Yo creo que ha sido tanto la rueda de prensa como este acto un elemento importante para la evolución histórica de la oposición democrática al castrismo. Nada más y muchas gracias.